De lluvia. Y acá tenemos... Bueno, vamos a mostrarles cómo está la pesca de costa. Hacía desde el año pasado que no le mostrábamos. Estamos encarnando con dientudo y con lombriz. Acá tenemos un bagre. Tenemos caña para dorado, caña para patí, caña para surubí, caña para todo. Mostrarle a la gente cómo está el agua negra de lluvia. Volando en mi mirada. Allí donde la noche deja perlas. Vinimos con los nenes, el nano, el piqui, el chuki. ¿Qué viene? Germancito, mi hermano Matías, vos, Barcho y yo. Y los mosquitos. Los mosquitos, nos trajeron corriendo. Estamos en la estancia del destino intentando hacer una pesca de costa que hacía mucho que no le mostrábamos a la gente. Vamos a ver, quédense ahí, que el río en estas condiciones algo nos va a dar hoy. Estoy seguro. Vamos. ¿Y? Hola, este me lo cantaste vos, el pique. Sí. Estábamos armando la caña de Matías, que anda con problemas. Y vos viste que se movió la blanca. Y vamos a ver si otro bagre blanco o qué es. Sí, no sé, puede ser un patín. Eres luz de mi alegría, la miel de mí. Otro bagre blanco, un poco más grande. Un bagre negro sería este. Este es más grande. Bueno, Nano, hasta ahora sacamos tres bagres blancos, uno no lo filmamos y otro dos. Así está la pesca. Igualmente, ya venimos, se lo vamos a dedicar a alguien. Un bagrecito de kilo y medio, 2 kilos, para Bruno McLaughlin. McLaughlin, de La Plata. Bruno, gracias por tus conceptos que tenés de nosotros. Este bagre y el anterior, que no lo dedicamos, son los dos para vos. Bagre blanco, está oscuro por el agua negra de lluvia. Este es un bagre que tiene que ser un poquito más claro. Se está mimetizando con el agua oscura de lluvia. Ya lo devolvemos, Nano. ¿Qué bueno, te parece? Dale. Guarda con la aleta de este. Lo largamos. ¿Te va, Nano? Sí. Vaya, amigo. Se fue. ¿Se fue, Germán? Se fue. Saluda. Chau.
Don Domingo, carnes y fiambres. Te espera con el pescado y los mariscos más frescos. Carnadas a pedido. Por supuesto, también vinos, fiambres de calidad y la mejor carne de novillito de la ciudad. Y como siempre, la buena atención, tratando que nuestros clientes lleven a su mesa lo mejor para su familia y amigos. Don Domingo, en Calle Lavalle, entre Irigoyen y Maipú, Magdalena. Casa Rizo. Forrajes y materiales para la construcción. Ferretería y gas. Teléfono 45-25-49. Casa Rizo, en Goenaga 699, Magdalena. Bagre blanco más, el piqui. Y resistidor la cone. Como se duela, impresionante. ¿Quién le anunció el pique a usted? Valentín Carrasco. Bien, el Valen que está anunciando, ¿no? Los piques a todos. Muy bien, piqui. Hoy estamos sacando bagres blancos. Sí. No le vamos a mostrar lo que no hay. Este se lo he dedicado al Tim Carrasco, ahí está. ¿A tu primo? A mi primo que le canté el pico. Futuro conductor de Pesca Magdalena ustedes. Bueno, estamos con mucha agua de lluvia, intentando hacer una pesca de costa, está muy difícil por estos días. Tanto la pesca embarcado como la pesca de costa está difícil. El agua negra, sucia, baja de los campos, mucha basura junto al agua. Entonces por eso se complica la pesca de cualquier especie, el dorado y las bogas, que es lo que pescamos en esta época. Embarcado, ahora van a ver dentro de un ratito que también está medio floja la pesca. Mientras tanto, seguimos intentando de costa a ver qué hay. A ver, puro bagre blanco hoy. Lleno de bagre blanco. Bueno, a ver si usted también tiene suerte. Vamos a ver qué pasa. Bueno, acá tenemos la carnada del barcho. Estamos con bagre blanco nomás, ahora vamos a probar con este menjunje. ¿A qué le vamos a tirar, barcho, acá? A un buen patillo. ¿Estás seguro? Es muy arriesgado de su parte lo que está diciendo, cómo está la pesca hoy. ¿Un buen patillo o un buen bagre blanco? Está encarnando con dientudo, atándolo al anzuelo. Así, cuando lanzamos. Muy buena carnada. No se nos sale la carnada. Ahora vamos a ver cómo queda la comida servida para el pescado. Y en instante vamos a ir a mostrar cómo viene bajando agua de los campos. Agua negra, sucia, que perjudica la pesca. Mucha agua de campo. Hasta la pesca de embarcado se nos está complicando últimamente. Pero ya estamos próximos al pejerrey. Si vive en el río y le dan esta comida, ¿no la va a comer? Ustedes, amigos, que están ahí de sus casas, a la hora de la cena. No probarían esa. Le tenemos fe, barco, acá, ¿eh? A buscarlo entonces. Vamos. Acá vemos el agua de lluvia que viene de los campos con mucha fuerza, agua oscura, totalmente negra, y que va y se deposita en el río.
como pueden ver. Febrero muy lluvioso y nos está perjudicando la pesca a nosotros y a todo, y a todos los pescadores que hacemos pesca de río. Como pueden ver, la fuerza del agua que viene, mucha cantidad, los campos pasados por agua y desagotan. Este es uno de los desagotes que tiene. Se forma como una cascada. Viaja rapidísimo el agua. Por eso la pesca de costa está más que complicada. La pesca embarcado también, porque la pesca que hacemos ahora es de dorado y boga y la hacemos cerca de costa. Y repercute esto también. Acá está toda el agua que va y se deposita en el río. Y desde acá no se puede ver, pero hay una marca que se divide el agua de lluvia con el agua marrón del río. Se nota un poquito más adentro el agua negra del agua marrón. Pero bueno, estamos con las carnadas en el agua. Es la mejor manera para pescar. Quizá el río nos da una sorpresa hoy. Y les podemos mostrar otra especie que no sea bagre blanco. Estamos en la estancia del destino, ruta 11, entre Magdalena y Punta Indio. Costas limpias. Miren cómo cae el agua. No son las cataratas, Quédense ahí, que le tengo fe al río en estas condiciones. Igualmente, algo más nos va a dar. Seguimos. Siempre vuelve. Pinturería El Proveedor, de Marcelo Rivasuc, te ofrece las primeras marcas en pinturas a precios que se adaptan a tu bolsillo. Ahora también la máquina para preparar colores. Te esperamos en Reconquista y Libertad, Bartolomé Babio, y en Brennan, esquina Las Heras, Magdalena. Pinturería El Proveedor. Carpintería La Artesanal, en actividad desde 1969. En Magdalena desde 1980. Dos generaciones de carpinteros. Teléfono 022-21-45-2409. Carpintería La Artesanal, Chacabuco 360, Magdalena. Santiago, ¿y ahora qué encarnada vamos a hacer? A ver. Un filé de bagre blanco. El anzuelo es hasta acá, más o menos. Esto. Todo el resto está sobre el hilo, sobre el nylon del río. Y hemos atado con hilo de atar carnada. Si usted fuera surubí, ¿no le da esto? Pondría hasta un poco de sal para que el pescado venga con más ganas. Un bagre blanco vos ahora. Muy bien, enano. Tiraste solito. Te sentaste en la arena y te paraste corriendo, saliste a la caña que te picó ese bagre blanco. Es lo único que se nos está dando hoy. Bagre blanco. Usted también sacó uno. ¿Y usted por ahora el ganador? Y el que sabe, sabe. Bueno, no.
¿Se lo vamos a dedicar a mamá? ¿Para la Leti? ¿Quién viene acá? Viene el ayudante, el colaborador. Hola, señor. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Yo. ¿Yo? Ah, mira, buen nombre tiene. El chico se llama yo. Germán, ¿o no? Sí. ¿Vio el pescado que sacó Valentín? No. Sí. ¿Es lindo? Sí. Bueno, dedicado para la Leti. El río está bajito. Nos tenemos que meter a tirar. Vamos a ver si podemos sacar otra especie que no sean los bagres blancos. Vamos. Encarnado, bien encarnado. Se caminó como 200 metros, se tiró y se cortó. ¡No! Muy caliente. ¡No, no, no! ¿Qué viene desarmada de caña después de eso? Muy caliente, muy caliente. Muy caliente. 200 metros caminó para tirar, se metió, cortó el tipo. Algo está pasando. ¿Qué pasa, Barcho? Nos está dejando de pagar el río. Tuvimos unos piques buenísimos recién. Sí. ¿Todo llevada? Yo perdí la línea. El río se viene el pique, la nochecita. Y los mosquitos. Pero muy caliente. Bueno, amigos, vamos con una pesca embarcado que hicimos con Barcho y el Piti. Acá de costa las cañas están mochas. Va cayendo la noche. Es momento de regresar, si es que la tranquera de salida de la estancia está abierta. No sabemos hasta qué hora era el tema. No sabemos si era hasta las 18 o hasta las 20. Bueno, la duda, como el pescador siempre espera tu último momento hasta las 20. Hasta que quedemos con un candado ahí en la puerta que nos diga hasta acá llegaron, muchachos. Bueno, vamos, Barcho, a ver la pesca que hicimos con el Piti. Vamos a ver cómo está. Chao, Matías, nos vemos. Vamos a ver si la próxima de costa mejora algo. Chao, chicos. Nos vemos. Matungo. Pesca y camping en 122 entre 78 y 79. Berisso. Reparación de cañas y riles. Todo para pesca deportiva y camping. Teléfono 0221-452-8978. Matungo. Pesca y camping. Me arde. ¿Qué pasa, Barcho? ¿Cómo ve que traemos? ¿Eh? Algo viene, ¿no? Algo viene. ¿Qué no sabemos? Seguramente una boga. Estamos esperando el pique del Dorado. Mucha agua tiene el río hoy. Tira mucho a creciente, muy fuerte. Ahora aflojó un poquito. No podemos dar con el tigre. Como siempre que llegamos, el tigre se hace esperar. Ya vamos a dar. Y Barcho que trae una boga, aparentemente. Si no nos fallan los cálculos. ¡Qué bogón! Ahí tiene el copo abajo suyo. ¿Dónde está el copo, maestro? ¿Quién la va a copiar? ¿Quién se va a copar con el copo? ¿Quién se copa con el copo?
¿Vos, Barcho? Muy bien, Barcho, porque de alguna manera se empieza el programa con una boga que lo va a tener así un rato, capaz. Está con una línea de un anzuelo, con plomada, encarnando con salamín, una boga gorda, como de 2,5 kilos. Se está complicando. 3 kilos, qué pedazo de boga ha clavado. Miren esto, miren, un blooper, vamos con el blooper. Mirá la plomada de plumadazo en la frente que me pega a mí. Felicitaciones, Barcho, por arrancar así, Vamos a ver. Con ese bogón. Carlos Martín Gómez, de Magdalena. Este pedazo de boga pescado por Víctor, que ahora lo va a poner de costado para que lo vean bien. 2,5 kilos de pescado, que devolvemos al agua. Ahí estamos. Con lo caro que está el pescado, tiene más valor esto que hacemos, de la devolución. Linda boga que ya se quiere ir, gorda y peleadora. Estamos encarnando con salamín, de nuestra amiga María. La otra vez nos regaló uno. Eso, Barcho, eso. La dejó haciendo la plancha, le tocó la cola y salió. De esta manera arrancamos Pesca Magdalena. Quédense ahí porque vamos por más. En cualquier momento el dorado viene. Buenas. Sí, nos saludó. Nos mojó. Bueno, la boga que sacó el Piti, mientras el Barcho se manda un paso, para Alejandro Carbone. Ale Carbone, amigo de Capital, amigo mío. Ahí está. Esta hermosa boga, ahí va, ya se va, para Alejandro Carbone, un amigo de Santiago de Capital. Vaya compañera. No, nos bañó, y a ustedes en su casa también lo debe haber mojado. Ahí estamos. ¿Vamos? ¿Continuamos? Continuamos. Y a la espera de los dorados. Con otra bobina. Que saltó esta, saltó por el agua. Muy bien, Barcho, su segunda boga. Acá estamos, Río de la Plata, a la espera de los dorados, mientras tanto tirándole a las bogas. El amigo durmiendo sin asiento. Dice que fue a pescar boga a la prueba, dice. Ahí lo tienen. Muy bien, Barcho. Linda boga. La tercera de la jornada. Son 4 bogas y sale un dorado siempre, ¿sabes? Así que nos falta una boga más y después viene el dorado. Bueno, esa boga que tiene Barcho. Para Gustavo Daniel Gagliardi. Para él, Vamos a devolverla. Prendimos la cámara antes de tiempo porque las bogas cuando las agarrás a veces se van solas. Se pone el Barcho en posición de devolución. Ahí se fue. Bueno, salió para Berizo esa. La cuarta boga. Seguimos con las bogas. Así que ya estamos ahora en hora de dorado, pues vino la cuarta boga. ¿La cuarta? Cada 4, un dorado. Vamos a ver si es cierto. Ah, mira, miren cómo me mojó. Miren mi remera, amigos. Linda boga. Se la vamos a dedicar a nuestro amigo Manuel Giardinieri. Además, para vos. Una boga. De la piedra del espinillo. Vamos. Vamos, al agua. Una para esta. ¿Qué quieres? Quiere pelear. Vamos. Se va. Ahí está. Ay, el anzuelo. Nuevamente, Barcho. Con otra boga. Mucho boguerío hoy. En la zona. Un poco dorado. Por ahí nos juegan una mala pasada y no dejan al dorado que coma y llegan primero las bogas, están agarrando los bagres amarillos.
Bueno, van pasando las horas. El dorado brilla por su ausencia. Unas bogas grandes son, Gordas. Qué bogones. Estamos sacando en Magdalena. Para Bruno Guagnini, de Verónica. Ahí está. Para el vecino de Verónica. Mirá, Bruno. Qué boga, largamos al agua. De la mano de Barcho. Ahí se fue. Ahí se fue. Bueno, amigos. Aparentemente viene el primer doradito. Con el Piti. Vamos a esperar hasta que llegue la embarcación porque esto se te escapa, te salta, te cortan. No hacen lo que quieren. Muy lindo dorado. Gordo lo dorado, gordo, bien alimentado. Lindo, lindo. Ya lo venimos marcando, lo alimentado que están estos dorados. Y la boga nos está jugando una mala pasada porque nos agarran las carnadas que nosotros usamos para pescar al tigre. El primer dorado. Gracias, Barcho, por su colaboración. Muy bien, pues felicitaciones, cinco, amigo. Cinco bogas, ¿no? Piti. Bueno, vamos a... Devolviendo. A devolver el doradito y a dedicarlo para todos los seguidores que mandaron fotos para el programa número 100. Este doradito, que se quiere ir, ya está en lo que es. La devolución tuvimos mientras estábamos acomodando este, tuvimos otra llevada más de dorado. Un salto y se fue. Pero bueno, se activó, ahora tenemos otras esperanzas. Eso es la pesca. Espera, paciencia. Si no, no sería tan divertido. Venir a pescar. Ya nos ha pasado que hemos venido a pescar corvina y sacar una tras otra y se pone aburrida la pesca. Qué agarra fuerza, ¿eh? Bueno, en cualquier momento sale. No hay que largarlo tonto porque si no es comida para los otros dorados. Así que hay que agarrarlo, tenerlo hasta que agarra fuerza solo. Y se quiere ir por sus propios medios. Ahí está, amigo, que se... Está por ir. Ahí está, vaya, amigo. Vaya. Ahí fue. Muy bien, muy sutil esa evolución. Bien, así estábamos con los dorados. Sí. Acaba de salir uno. Ahora vamos a ver si podemos sacar el segundo del día. Vamos. Estamos con la caña que hicimos amiga del río, ¿se acuerda? La hicimos, la bautizamos esta. ¿Esa jornada? Los que nos siguen se deben acordar. Más de uno preguntó, pero ustedes son locos, ¿qué hacen? No quería pescar esta. ¡Fuera! Encarnamos con la cola de bagre amarillo. Nos saca hilo el dorado. Vamos a esperarlo, no nos apuremos. Linda llevada, compañero, con ese equipito liviano. Probamos con equipo liviano, porque acá en el Río de la Plata hay que usar equipo más fuerte para clavarlo, porque al no haber mucha correntada como en el Paraná, necesitamos una caña poderosa. Pero bueno, le estamos dando con esta. Así es. Está pasando la prueba. No nos apresuremos. Hay tiempo de sobra. Este vendría a ser el segundo dorado del día. Esto es lo lindo de la pesca, pelear con un pescado. Así es. Estamos tantas horas esperando esto, que no hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo con paciencia. Da vuelta el dorado. Bueno, está muy bien clavado. Anzuelo de Matungo, un justa que ahora lo vamos a mostrar. Gracias, Osvaldo, me lo recomendaste. Es un anzuelo evidentemente buenísimo. Ahí está. Bueno, ahí subió otro. Me está cambiando la teoría, que yo siempre tengo la teoría que los anzuelos negros son sinónimos de calidad. Bueno, este dorado. El dorado con un anzuelo dorado, ¿qué le parece? Ahí está, combina, así que puede ser el anzuelo. Ya volvemos con la devolución. Vamos. Walter, amigo, te dedicamos este dorado, que hemos hecho una pesca hermosa con Walter para el programa número 100. Llevada de dorado en vivo.
apúrese, compañero, que se va a terminar el nylon. Apúrese que se le termina el nylon. Le va a dar el barcho, ese. Dele, barcho, dele, barcho. Como si fuera suyo. ¡Dele, barcho! ¡Eso! Está clavado ya. Bueno, Walter, amigo, te estamos dedicando a este dorado gordo. ¿Vos lo viste cómo están los dorados en Río de la Plata? ¿Qué se fue? Saludando a la gente. Muy bien. ¿Seguimos con barcho? De la lluvia y de los vientos cuidaré. Cuando llegue el día aquel en que nazca el nuevo ser, mis valores. Ya viene medio entregado este. Venía cansado, remando contra la corriente. Se llevó. Ah, soltó. ¿Con devolución? ¿Fue con devolución en vivo?